Estamos en vivo y en directo desde el canal de YouTube de Panama City. Por una de las últimas veces se acerca el Yapi Park a acompañarles una ocasión. Jean-Paul Francis, mi fiel compañero, como el contexto con lo que ocurría en Panama City. Así que espera Jean-Paul. Derecha viene Amanda Isprua, intentará mandar un buen centro. ¡Me gusta! ¡Y boom! ¡No pudo! Por supuesto. Es otra persona totalmente. Viene el centro, pelota larga, Anita, ¡cabezazo! City. Y están cerca nuevamente y hoy no están disponibles. Ya te cuento de quién se trata. Centro de Rivera, el balón pasa a Anita, cabezazo. Puede ser el desvío y sale beneficiado. Segundo saque de esquina. Cabezazo defensivo, el remate. La pelota dentro del área. Ventura. Pelota estuvo cerca el City. Otra chance clara. De contexto, viene total. Adriana Caballero para el centro. Buena pelota, algo pasa. Mira, me llama mucho la atención que todos los centros van para Ivor. Bien, el centro para el City. Esta oportunidad es buena. Centro es bueno. Anita no llega. Aquí queda la pelota. Adriana. ¡Cabe! ¡Iba! ¡Casi! Y eso que Adriana. Ricardo Díaz. Viene el disparo de Ivonne. Arrante. Se formó libre para el City. Viene el balón. Puede ser peligroso. Bastante elevado. ¡Anita! ¡Entra la pelota! ¡Gol! This girl is on fire. Adriana está Amanda. Toda la comitiva. Viene el balón al centro. Coge área. Agarra la guardameta Montenegro. Le queda el balón a Anita Quintero. ¿Quién más? ¿Quién más? Te lo repito. This girl is on fire, Jean-Paul. ¡Gol! Indica justamente el final. Nosotros ya... Más interesante la estrategia del ataque. Veremos qué trae el cabezazo. Cuidado en esta zona, por ejemplo, defensiva. ¡Qué pase son! Ivonne completamente sola. Ivonne, Ivonne para el gol. ¡Engañó! ¡Ivonne! 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 ¡Golazo! Y vamos a estar en vivo con la entrevista post partido. Era el disparo para Analu, lo intenta, la pelota viva. No puede ser. Otro hat-trick. Otro triplete. Gol. El centro a Quintero. Pereira, el pase para Quintero, intenta. Aquí está Quintero, pero Analu. 88 minutos de juego. En una nueva fecha de la LFF, siente que el día de hoy esto sea 4-0 dentro del campo. Estoy muy feliz, pero como siempre digo, esto no es un trabajo solo mío, sino dentro del equipo. Yo hago la parte que me toca y soy delantera, es meter goles. Pero nada, estoy muy feliz por todo el cuerpo técnico, el equipo en sí. Hemos estado trabajando partido tras partido. Los primeros partidos no fue mal, pero sabíamos que estábamos cerca de lograr el objetivo y aquí estamos con dos victorias consecutivas y vamos por mucho más.